Nos encontramos con don Renán Fuentealba Mohena, ex senador y ex diputado por los periodos de 1957 a 1965 y posteriormente senador desde el año 65 hasta 1973. Don Renán, buenas tardes. Hasta el 11 de septiembre, señor. Hasta el 11 de septiembre de 1973. Queremos partir con su infancia, su mirada desde la provincia. Usted en Talcahuano, en Tomé, estudia en Concepción. ¿Qué recuerdos tiene de esa etapa de vida? Oh, por Dios. Si no me pregunta usted, es difícil. Pues. Yo nací en Talcahuano. El 19 de abril de 1917, porque mi padre trabajaba en ese tiempo en Talcahuano, no siendo de allá, como gerente de la casa Besa y Compañía que existía en aquellos años, que era una firma de importaciones y exportaciones. Y entonces ahí tenían una oficina, porque por Talcahuano entraba y salía mucha de la mercadería que ellos manejaban. Ahí nací yo y estuve como hasta los 4 años de edad. La firma esa quebró y en ese tiempo no había ninguna previsión. No existía la caja de previsión de empleados particulares ni la de empleados públicos. De manera que la gente que trabajaba quedaba cesante y quedaba sin nada, no tenía ninguna previsión. No tenía jubilación ni cosa que se parezca. Solamente existía, con unos años antes, la ley del servicio de seguro obligatorio. Lo que se llamaba antes, no me acuerdo en este momento. Bueno, que era para los trabajadores, pero no era tampoco una caja previsional. Y a raíz de eso, entonces mi familia, mi madre con los 3 niños que tenía en esa época, que era un hermano mayor, una hermana mayor, y después venía yo, se trasladó a vivir a Tomé, que era la ciudad de origen de ella. De la familia Mohena, en Tomé, donde había una farmacia Mohena en esos tiempos que era de un hermano de mi madre, farmacéutico, que heredó esa farmacia, digamos. A él lo obligaron a ser farmacéutico su madre porque sus demás hermanos eran médicos, abogados, militar. Y él quería ser ingeniero, pero la mamá le dijo, no, tú tienes que ser farmacéutico. Porque ¿quién va a administrar esta farmacia? Porque ya el abuelo, el papá de ellos, había muerto. Una farmacia muy antigua que fue fundada en 1860 y todavía en los años 20 estaba en poder de la familia. Entonces mi madre se fue a vivir ahí con unas tías y con nosotros, con los niños. Y ahí hice yo mis estudios de humanidades, hasta el segundo año de humanidades, en el que eran preparatorias, humanidades, eran 3 preparatorias me parece, y después se seguían las humanidades, que eran 6 años. Y después se licenciaba y venía a la universidad. Entonces mis estudios primarios, digamos, los hice en un kindergarten, como se llamaba, un jardín infantil, digamos. Kindergarten, que funcionaba dentro del liceo de niñas, que éramos pequeños todos, de 7, de 6 años, de 7 años. No obstante lo cual, a veces nos distraíamos mirándole las piernas a las niñas que jugaban en el colegio. Desde chico ya, ¿eh? Entonces, después que estuve en el kindergarten, me fui al liceo de hombres de Tomé. El liceo de hombres de Tomé, hice hasta el segundo año de humanidades y después seguí estudiando las humanidades en Concepción.
En la sección seglar del seminario de Concepción. Había una sección eclesiástica y una sección seglar. Y ahí terminé mis estudios de humanidades. Y posterior a eso, usted después decide estudiar Derecho. ¿Cuál es la razón que usted... ¿Por qué estudia Derecho? Bueno, porque me gustaba la carrera de Derecho. Tenía bastante afición. Mi carácter era compatible con la profesión. También me gustaba medicina, pero medicina me gustaba más que todo, yo creo, porque tenía dos primos hermanos que eran médicos. Y estaba... Perdón, muy bien, grave. Don Renan, ¿y usted decide estudiar Derecho? ¿Cuál es la motivación? Yo, como le dije, yo estudié en Humanidades en el Seminario Conciliar de Concepción. Y en ese tiempo... Estaba en el gobierno de don Carlos Ibáñez en el campo. Y cuando estaba en el sexto año de Humanidades ya estaban las fuerzas políticas de la época y en general el pueblo estaba aburrido con la dictadura de Ibáñez, de tal manera que la querían sacar a Ibáñez. Entonces había un estado revolucionario, digamos, llamémoslo así, en Chile, para derrocar a Ibáñez. Y había continuas reuniones públicas, asambleas públicas. El rector en ese tiempo, don Enrique Molina Garmendia, era un líder radical y masón también. Era el líder de estas fuerzas que estaban en contra de la dictadura. Él era el rector del Liceo de Hombres de Concepción y al mismo tiempo fue fundador de la Universidad de Concepción. Don Enrique Molina Garmendia nació aquí, en La Serena. Aquí hay una calle que lleva su nombre, Enrique Molina Garmendia. Y fue un hombre muy inteligente, muy culto, escribió varios libros, filósofo. Y era bastante loco también, usaba en ese tiempo unas canas como melena, así, larga, digamos, no como melena, sino que larga. Y lo recuerdo yo en la Plaza de Armas, diciendo discursos ahí, y los carabineros arremetiendo con sables en contra de la gente, y les pegaban en la cabeza donde correspondiera. Y nosotros dentro del colegio también hacíamos nuestra propia revolución en contra de Ibáñez. Hacíamos concentraciones, nos parábamos a hacer discursos, qué sé yo. Y ahí el que lideraba la cosa era yo. El que hacía los discursos, todas las cosas era yo. Eran discursos muy chacoteros también, porque se reían mucho mis compañeros de los discursos que yo hacía. Bueno, los inspectores nuestros, digamos, de curso eran los estudiantes de teología. Ellos hacían como de inspectores nuestros en la sección seglar. Ellos eran como estudiantes universitarios, ¿no? Porque estaban estudiando teología para ser sacerdotes. Lo mismo que en el Liceo de Hombres de Concepción, el internado, los inspectores eran todos estudiantes universitarios. Por supuesto que eran todos radicales y masones. Entonces, ellos hacían de inspectores y dormían en nuestros dormitorios, en una parte especial, para cuidarnos. Pasaba con los teólogos. Y uno de estos teólogos era muy amigo mío y era muy inteligente, don Eleazar Rosales, y él me decía que yo tenía aptitudes para estudiar leyes, porque yo conversaba con él, le preguntaba medicina, y me decía, no, tú me decías, tú eres una persona hecha para estudiar leyes, tú vas a ser un líder político, qué sé yo. Yo después, con el tiempo, me acordé de las cosas que me decía este caballero. Así que por ahí comenzó la inquietud por el derecho. Y cuando salí de mi bachillerato, ingresé al primer año de Derecho en la Escuela de Leyes de la Universidad de Concepción, que funcionaba dentro del Liceo de Concepción en un ala del edificio. Hoy día no, hay una ciudad universitaria. Esa ciudad universitaria se construyó en ese tiempo, pero yo antes de que terminaran, me vine a Santiago. Nosotros nos vinimos a Santiago a raíz de los
un terremoto el año 28, 8 el año 39, el terremoto de Chillán, que se llamó en esta época, que fue un terremoto muy fuerte. Y la casa quedó destruida, entonces como yo me había trasladado a estudiar a Santiago, a la Universidad Católica de Chile, donde hice desde segundo hasta el final, y nos ubicamos ahí, en la calle Lira, cerca de la universidad. Cerca de la universidad. De ahí hice mis estudios de Derecho. En ese tiempo la Universidad Católica era una universidad, junto con la Universidad de Concepción, era la más importante después de la Universidad de Chile, pero no eran universidades autónomas. O sea que tanto en Concepción como en la Universidad de Chile, o de Católica de Chile, los exámenes tenían que ser validados por la Universidad de Chile. De manera que los exámenes nosotros los dábamos a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, con dos profesores de la de Chile y nuestro profesor que era del curso de la Universidad Católica. Y el certificado de examen era otorgado por la Universidad de Chile. Y la licenciatura era otorgada por la Universidad de Chile. De manera que, si bien estudié en la Universidad Católica de Chile, mi título es de la Universidad de Chile, de licenciatura. Y ahí en la Universidad de Chile comenzaron las inquietudes de otro orden. Había ya bastante movimiento universitario. Nosotros creamos la Universidad Católica de Chile, la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, la creamos en nuestra época. El primer presidente fue José Piñera, el padre de Sebastián. José Piñera estudiaba ingeniería, era muy inteligente, tanto como nosotros. José Piñera fue el presidente de la Federación, el primer presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile. Y en la Universidad Católica había un estándar, digamos, en que prácticamente habíamos dos grupos distintos de estudiantes. En las salas había cuatro filas de estudiantes, dos filas eran ocupadas por los estudiantes de la aristocracia chilena, de los grandes apellidos, digamos, y las otras dos filas nos sentábamos los pelafustanes, ¿ah? Los pelados. Había esa, pero era una cosa, no era que a usted lo ordenaran, usted tiene que sentarse aquí o tiene que sentarse acá, sino que automáticamente se sentaban ellos en dos filas y nosotros en las dos filas del lado. Pero teníamos convivencia, éramos amigos, nunca peleábamos, pero ellos convivían entre ellos y nosotros convivíamos entre nosotros. Había eso en la Universidad Católica, no sé si seguirá siendo así. Puede que haya algo todavía porque hay mucha gente de la... Yo creo que la mayor parte de la gente de la aristocracia y de la oligarquía chilena estudia en la Universidad Católica, que es una universidad muy buena por lo demás, con muy buenos profesores. Casi todos los profesores hacen clases en las dos universidades, algunos. Y ahí en la Universidad Católica tuve el gusto de ser alumno del primer curso de Derecho del Trabajo que hizo de Eduardo Frei Montalva. Tenía unos 23 años, 24 años, era un abogado que se había recibido a los 21 años. Y hizo la cátedra de Derecho del Trabajo. Y nosotros nos entreteníamos mucho en esa clase, porque Eduardo Frei era un hombre muy, muy culto, muy extraordinario, y hacía muy buenas clases. Y iba al fondo del asunto. Me acuerdo que una vez, en cierta ocasión, le correspondió hacernos el curso sobre el derecho de propiedad. Y cuando él terminó su disertación, su clase, los alumnos nos pusimos de pie y lo aplaudimos. Cosa que es poco frecuente en la universidad. Nos pusimos de pie y lo aplaudimos, porque fue una clase magistral sobre el derecho de propiedad. Bueno,
Se había fundado la Falange, así que habíamos muchos falangistas. Yo ingresé a la Falange el año cuando todavía estaba dentro del Partido Conservador, como Juventud Conservadora. En 1935 tenía yo 17 años. Y ingresamos, ya estaban Leighton, Frei, Tomis, Manuel Garretón, que era el gran líder de esa época, era Manuel Garretón. Ignacio Palma Vicuña, Bernardo Leighton, ya se lo nombré. Y con toda esa gente éramos amigos. Y además la universidad quedaba muy cerca del local del partido, que estaba frente al Cerro Santa Lucía. En la Alameda 540, me parece que era el número. Frente al Santa Lucía, ahí quedaba en una casa antigua, vieja, el partido. Y de manera que de la universidad prácticamente nos íbamos al partido a trabajar. Los estudiantes generalmente éramos secretarios de los más grandes. Había comisión en el partido, comisión de economía, comisión social, qué sé yo. Yo era secretario de la comisión económica. Quien era presidente era Jorge Roger Sotomayor, que después se retiró del partido porque no aceptó que lo sancionara el partido por un acto indisciplinario. Un poquito soberbio Jorge, pero nunca se metió en otro partido, sino que él se llamaba y escribía bajo el seudónimo del último falangista, como que él era el último falangista que había. Después ya se había acabado la falange. Entonces, por ahí nos fuimos vinculando con la actividad política. Don Renán, y siguiendo un poco en esa línea, ¿quiénes fueron sus mentores entonces en ese tiempo? Bueno, en ese tiempo los mentores eran... Existía la Asociación Nacional de Estudiantes Católicos, la ANEC, que era un punto también de reunión y de formación, en donde asistían y daban conferencias los antiguos falangistas de esa época, los más grandes, que Frei fue presidente de la Acción Católica, y recorrió todo el país. Yo lo conocí en Concepción a raíz de un congreso que hubo ahí de juventud. Yo estaba en sexto año de humanidades en el colegio, en el seminario. Y se desarrolló eso en la casa de los jesuitas. Y Frei, como presidente nacional de la Universidad Católica, bueno, tuvo muchas reuniones con nosotros, fue al colegio también. Y finalmente hubo un cierre de esto con un almuerzo en que designaron a un alumno para que hablara y fui yo. Pero yo no tuve contacto con él personal ni conversé, ¿no? En ese tiempo Frei no debe haber tenido más de 21 años, 22 años. Ahí fue el primer contacto que tuve yo con Frei. Me volví de atrás yo, en la época del colegio. Así que ya lo conocí ahí. Después en la universidad ya éramos todos amigos con Frei. Y todas las reuniones se desarrollaban ahí en la Alameda. Y había un consejo y una junta nacional como ahora, pero las cosas funcionaban de otra manera. Por ejemplo, se tomaban actas. Actas de las sesiones del consejo, actas de las juntas nacionales, que a veces duraban hasta las 4 o 5 de la mañana, con unas discusiones tremendas, muy interesantes, en que participaban Tomis, Leighton, Frei, Tomás Reyes, y de vez en cuando algunos de nosotros también íbamos aprendiendo, nos íbamos fogueando. Y yo era secretario de acta, hacía actas, y todo eso se ha perdido, porque esas actas eran bastante buenas, no es porque las hubiera hecho yo, pero eran una síntesis. Yo siempre he tenido el don de síntesis, y así una muy buena síntesis del pensamiento que cada uno exponía. Y la que creo que tiene alguna de estas cartas es una periodista que estuvo en el partido,
que no sé cómo se pudo haber hecho de ella, que la señora de Ignacio González Camus, el periodista Ignacio González, la Martita Caro, que también es periodista. Me han dicho que ella puede tener alguna de esas actas que puedo decir yo. Bueno, pregunte pues. Siguiendo eso, en esa línea, usted nos ha manifestado en varias ocasiones este tema de la religión y la política. ¿Cómo la vivió usted? Porque en el fondo usted estuvo estudiando en Humanidades en un colegio que era seglar. Claro. Estaba involucrado 100% en el tema de la religión. Pero de alguna manera estuvo, después volvió a la Católica en Santiago estudiando. Entonces hay como un paso entre esta visión religiosa o cristiana y la política. ¿Cómo hizo la amalgama usted en su vida? Porque después usted toma una decisión bien drástica, o sea, usted termina de estudiar Derecho y se va a Illapel. O sea, se viene al norte. Cuando terminé, sí. Se viene al norte y eso es como que sigue mirando a la provincia como una necesidad. Sí, yo he sido provinciano siempre. Y aquí estoy. No me estoy interesaría que Santiago. Nos contara eso, porque es interesante. Todos ver... mis hijos están en Santiago. Y mi señora, que está enferma, está en Santiago y la traje para acá. Yo sigo siempre provinciano, me gusta la provincia. En Santiago viví los 8 años que fui diputado y después de 8 años de senador, así que tuve que vivir en Santiago, porque en ese tiempo los parlamentarios teníamos que vivir en Santiago. Yo fui diputado 2 veces por acá y después fui senador por el Biobío, Mayeco y Cautín. Las 3 provincias en ese tiempo, que hoy son parte de la octava y la novena. Y viví siempre en provincia. Ahora, usted me dice la religión y política. Bueno, nosotros éramos la mayoría católico en ese tiempo. El Partido Conservador era un partido confesional, el Partido Conservador. O sea que era como el partido oficial de la Iglesia. Así como el Partido Radical era el partido oficial de la masonería. La expresión política de la masonería era el Partido Radical. La expresión política de la Iglesia era el Partido Conservador. Eran como inseparables. Entonces la Iglesia influía mucho en la política a través del Partido Conservador. Y todos los señores conservadores naturalmente dependían mucho de lo que decía la Iglesia o la jefatura de la Iglesia en ese tiempo en Chile, que era muy reaccionaria. Muy reaccionaria. El más avanzado fue don José María Caro, pero Campillo, que era la soita en ese tiempo, eran personas muy... En el colegio, cuando yo estaba en sexto año de humanidad, me acuerdo que me llamó el rector. Lo debe haber hecho con todos los estudiantes, no solamente conmigo. Me dijo... Primero me quiso decir, usted no quiere ser sacerdote, no tiene vocación, conquistando a los niños para la iglesia, pero con forma muy prudente, ¿no? Uno se quedaba callado, le decía que no, no. Y influía, decía, hubo un congreso del Partido Conservador en Concepción. Cuando estaba en sexto año de humanidades, en que estaba toda la plana mayor del Partido Conservador, el presidente nacional del Partido Conservador en ese tiempo era don Horacio Walker Larraín, abuelo del diputado tal, del Pato Walker, y el papá de Pacicio era hijo de don Horacio Walker Larraín, era gran senador, gran republicano. Los Walker tienen una tradición política larga, porque hubo otro Walker a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, que ejercían, que eran políticos ilustres, digamos, ¿no? Políticos ilustres. Entonces, en este congreso que hubo en Concepción, fueron ahí varias personas, don Horacio Walker con su directiva, y entre los parlamentarios iba Ricardo Guasar,
que era diputado en ese tiempo, que fue periodista después, el Picotón, era el nombre periodístico, ¿no? El Picotón, que era muy sarcástico, escribía muy bien. Y en ese tiempo tenía una oratoria de esa época, era muy buen orador también. Era flaco, parecía Coligüe, y cuando hablaba tenía un dedo largo así, no me acuerdo, y se echaba para atrás, parecía que se iba a ir de espalda, se quebraba, se doblaba. Así. Ricardo Bazar hablaba muy bien. Entonces a uno lo entusiasmaba mucho. Pero lo que quiero decir es que estábamos en sexto año de humanidad, y a nosotros nos llevaron del colegio al sexto año de humanidad a la inauguración de este congreso, en el Teatro de Concepción en ese tiempo, el Teatro Municipal de Concepción, que era muy bonito. Después, con el terremoto, se cayó. Y, por lo tanto, era tanto los lazos tan estrechos entre la Iglesia y que nos llevaron nosotros para que nos fuéramos convirtiendo y entráramos al Partido Conservador cuando dejáramos de ser estudiantes. Y el rector, junto con preguntarme esa vez si quería ser sacerdote, me dijo: usted, cuando entre en política, tiene que entrar al Partido Conservador, joven. El Partido Conservador. Y la verdad es que a mí me gustaba mucho el Partido Socialista de la época y la Falange. Eran las dos cosas que le pasó a muchos, a Elwin también le pasó eso mismo. Elwin estuvo más cerca todavía de los socialistas porque estaba en la Universidad de Chile. Creo que era muy amigo con Almeida, entre otros. Entonces también tuvo esa misma inquietud Elwin de entrar al Partido Socialista. Y estábamos optando entre los socialistas y los falangistas. Yo allá en Concepción, vivía allá en Concepción, pertenecía a la Falange de allá de Concepción. Yo no conocía a los falangistas de acá todavía. Bueno, finalmente no me decidí por la Falange. Y me decidí, estando en Tomé, en que ya habían fundado la Falange dentro del Partido Conservador, y estaban en gira Bernardo Leighton, que es el gran creador de esto, creo yo, y andaba con Ignacio Palma Vicuña, de los más viejos del partido de la Falange, porque Leighton y Ignacio Palma eran mayores que Eduardo Frei y que Manuel Garretón, ¿no? Eran de los mayorcitos. Y estaban recorriendo el país para atraer gente hacia la Falange. Entonces se hizo ahí una reunión, una asamblea, en el teatro parroquial, porque no tenía plata para arrendar otro teatro tampoco. Y yo fui ahí y oí hablar a Bernardo Leighton y a Ignacio Palma, y me entusiasmó mucho el discurso de Leighton, además la personalidad de Leighton, tan agradable, tan amable, tan modesto y tan inteligente y tan entregado, porque él... Incluso él estaba financiando en parte toda esta gira y todas estas cosas, porque Bernardo Leighton era de nacimiento de la provincia del Biobío en ese tiempo, de Los Ángeles, que era la capital. Él era del pueblito de nacimiento donde su padre era notario. Y el papá le dejó dos fundos, él era hijo único. Nació como a los 20 años de matrimonio. No sé qué postura habrán buscado al final para poder tener hijos después de 20 años. Para chuntarle. Pero tuvieron su hijo, Bernardito, Bernardo Leighton Guzmán. Y las palabras de Bernardo me atrajeron y ahí me decidí realmente. Y firmé los registros de la Juventud Conservadora. La Juventud Conservadora quería cambiar al Partido Conservador, desde luego declararse absolutamente autónomos e independientes de la Iglesia. Ni la Iglesia debe meterse en política, ni los políticos deben meterse en las cosas de la Iglesia,
autonomía total unos de otros. No se necesita para entrar a la Falange ser católico, puede ser protestante, masón, con ideas filosóficas materialistas, etcétera, etcétera. Lo que se necesita es ser humanista, creer en la justicia social, en la libertad, en los derechos humanos, la persona humana, en la dignidad de la persona humana, en la trascendencia de la persona humana. Ni eso tampoco, porque los que no creen en que existe otra vida, pero que tienen respeto por la persona y por los derechos humanos, que son muchos hoy día, ¿no? Hoy día el Partido Socialista se constituye un paladín de los derechos humanos. Han copiado, no apropiado, sino que han asimilado mucho de del pensamiento de la social cristiana en ese sentido, ¿no? El concepto de persona. Ya no son colectivistas como eran antes. El socialismo era colectivista, lo más importante era la sociedad. El individuo era un miembro de la sociedad. El individuo desaparece, la sociedad persiste. Nosotros no, porque decimos que la persona humana tiene una existencia sobrenatural, va más allá de lo que es este mundo, y por lo tanto es más importante que la sociedad. Pero en cuanto miembro de la sociedad, la persona humana está obligada a cumplir con los deberes que le corresponden frente a la sociedad y al interés de la sociedad, que está por sobre el interés personal, pero también la sociedad humana tiene que proporcionarle a la persona los medios necesarios para que pueda desarrollar su espíritu y pueda alcanzar su fin trascendente, que es la otra vía. Entonces, ahí viene la personalidad, la distinción entre individuo y persona, ¿no? Y así que la Falange, creyeron los falangistas que entrando al Partido Conservador íbamos a transformar al Partido Conservador, íbamos a convertir a los conservadores hacia el social cristianismo. Pero no fue así. Los viejos del Partido Conservador le cerraban las puertas, le cerraban a los falangistas cada vez más, hasta que llegaron momentos cruciales en que había que definirse frente a materias fundamentales en la política, y la Falange se terminó retirando del Partido Conservador porque era imposible. Las encíclicas sociales, que eran los documentos más importantes para nosotros, en nuestro pensamiento, eran tildadas por los viejos conservadores como documentos comunistas, documentos revolucionarios, qué sé yo. Así que yo creo que ni ellos las leían, o si las leían, las escondían. No se divulgaban. Usted iba a una librería a comprar las encíclicas sociales, no existían. En 1891 el Papa León XIII lanzó la primera encíclica. No se conocía, ¿no? En Chile no se conocía, nadie hablaba de las encíclicas sociales. Los que debían hablar, que eran los católicos, la ocultaban. Además, ahí en la zona de Concepción había un obispo que era don Gilberto Fuenzalía, que era sumamente reaccionario, sumamente reaccionario. Más reaccionario que el Medina, el cardenal, este famoso Medina, que también es un de comunistas debajo de un plato, hasta debajo de un plato. Eran absolutamente contrarios. Tan contrarios que no hubo posibilidad alguna de que nosotros penetráramos y hiciéramos caminar a los partidos conservadores por esa vía del social cristianismo. Y en ese tiempo estaba viviendo una gran efervescencia política. El socialismo nació a la vía política en el año 1931, 1932. Un día 19 de abril, me acuerdo porque como yo nací el 19 de abril, yo nací el mismo día que el Partido Socialista. Pero yo soy mayor que el Partido Socialista. Entonces,
Había un gran movimiento primero con Ibáñez, después ya se había sembrado la semilla de la inquietud social, ya existía el Partido Comunista, existía el Partido Socialista, había otros partidos, tal como existen ahora, pequeños partidos también, partidos democráticos, que eran gajos que se habían desprendido del racimo de otros partidos. Bueno, finalmente vino la elección de don Pedro Aguirre Cerda, en que había dos candidatos. Don Pedro Aguirre Cerda, que era apoyado por los radicales, los socialistas, los comunistas, etcétera, etcétera. Y que significaba un gobierno más progresista, más revolucionario, digamos, ¿no? Y don Gustavo Rosa Tamaría, que era el representante de la derecha. Don Gustavo Rosa Tamaría fue ministro de Hacienda durante todo el gobierno de don Arturo Alessandri Palma, el padre de los Alessandri, del León, de Tarapacá. Y fue ministro de Educación también. Era un profesor primario, don Pedro Aguirre Cerda. Y tenía una larga vida política dentro del Partido Radical. Y formó parte de algunos ministerios de Alessandri. Entonces ya estaba imbuido también de un... Ya estábamos cambiando, queríamos cambiar la sociedad. Ya la sociedad había cambiado. Ya había mucho debate ideológico entre marxistas, nazistas que había en ese tiempo, social cristiano y la derecha. Y cuando llegó la elección de don Pedro Aguirre Cerda, la Falange, que todavía estaba dentro del Partido Conservador, declaró la libertad de acción. El Partido Conservador, Gustavo Rosa Santamaría. Y nosotros no nos atrevimos a lo más que nos atrevimos fue a declarar libertad de acción, lo que significa votar por Pedro Aguirre Cerda. Y efectivamente votamos por don Pedro Aguirre Cerda. Yo la primera vez que voté fue para la elección de don Pedro Aguirre Cerda, porque en ese tiempo se votaba a los 21 años, se adquiría la ciudadanía a los 21 años. Y todos los falangistas votamos por don Pedro Aguirre Cerda. Sacó la mayoría absoluta don Pedro Aguirre Cerda, pero con 3.000 votos de diferencia sobre Gustavo Rosa Santamaría. Él sacó más del 50% y Gustavo Rosa Santamaría un poco menos del 50%. Era como 3.000 votos la diferencia entre uno y otro. Entonces nos culparon a nosotros de la derrota. Porque dijeron que esos 3.000 votos eran falangistas. Los falangistas de todo Chile que habían votado para don Pedro Aguirre Cerda. Y entonces ahí nos echaron para afuera. Nosotros también nos retiramos. ¿Sí? No sé si nos expulsaron, nosotros nos salimos. Y ahí pasamos a ser un partido independiente. Y en esa mirada ya como de partido independiente, posterior a eso viene un compromiso de parte de usted, porque usted después, cuando ya estando en Illapel, decide ser regidor. Ahí es cuando uno al leer documentos de usted se da cuenta que usted siempre tiene una frase que es como vivir la política 100%. Uh-huh. Y me interesaría que nos contara eso de vivir la política 100%, porque usted parte de ser regidor y de ahí ya no paró más en candidatura, cargos públicos, de elección popular. Mire, nosotros queríamos mucho a la Falange, pero no estábamos trabajando para nosotros. Nosotros queríamos entregarle a los políticos y al país un instrumento, como era la Falange. Muchos que estábamos ahí en la Falange no teníamos ninguna pretensión política. Yo no tenía ninguna pretensión política. No pensaba ocupar cargo de representación popular. A mí me gustaba ejercer mi profesión. Pero cuando uno está
Cuando uno estaba joven, para mí, lo que me gustaba era mi profesión. Y lo que yo deseaba era trabajar libremente en mi profesión. No trabajar tampoco en puestos ni en cargos públicos, ser un profesional independiente. Y recién recibido, sin embargo, estuve un año a pedido de Jorge Roy Sotomayor. Eso fue el año 43, recién recibido de abogado. Estábamos colaborando nosotros con el gobierno de don Juan Antonio Río, me parece ya, ¿sí? Y participamos. Frei fue ministro de Obras Públicas de don Juan Antonio Río. Era jovencito. Y además del Ministerio de Obras Públicas, nos dieron algunos cargos importantes. Un cargo muy importante era para nosotros, que éramos partícipes, ser consejero en esos años de la Corporación de Fomento de la Producción, que en ese tiempo tenía mucho más potencia que ahora. Y Jorge Roy fue nombrado consejero y yo, como había trabajado con él como secretario de la Comisión Económica en el partido cuando era estudiante, me dijo, yo necesito tener gente adentro de la Corporación de Fomento y puedo nombrar a algunas personas. Y quiero que tú te vayas a la Corporación de Fomento, como abogado, y que me colabores desde dentro de la Corfo en mi desempeño de consejero. Y así lo hicimos. Y entré a la Corporación de Fomento. Me acuerdo que también entró a la Corporación de Fomento Alberto Rioseco Vázquez, que fue profesor de Derecho Internacional, trabajó en el Instituto de Derecho Internacional de la Universidad de Chile, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Y con Alberto nos encontramos los dos, nos pusieron ahí en el Departamento de Control de la Corporación de Fomento. Y trabajamos con un abogado, Jorge Bendrotz, se llama. Pero no nos sentíamos cómodos, porque está absolutamente en manos del Partido Radical la Corporación de Fomento. Todos los abogados, todos los jefes, todo era radical. El radicalismo era muy absorbente. Y no nos gustó, a mí no me gustó ser empleado público. Además, nunca había pensado ser empleado público, había pensado en ejercer mi profesión libremente. Así que cuando cumplí un año pedí mis vacaciones. Y mientras tanto había estado conversando con más gente, porque yo no tenía ninguna posibilidad de quedarme en Santiago a trabajar en la profesión, porque no tenía vínculos en Santiago, yo era de Tomé, de Concepción. No podía incorporarme a algún estudio. Trabajé cuando era estudiante. Yo desde los 18 años para adelante trabajé. Así que tengo la friolera de 75 años trabajando. He sido muy trabajólico siempre. Y usted me ve que a esta edad que tengo todavía sigo trabajando. Y no puedo dejar de trabajar. Si yo dejo de trabajar me voy a morir. Y el que deje de trabajar me muero. Entonces, quería venirme yo a provincia, al sur, al norte, donde fuera. Y hubo ofrecimientos en Temuco, en Valdivia, pero nunca resultaba nada. Y yo estaba deseoso de salir. Hasta que un día Julio Felipe Izquierdo, que fue ministro de don Jorge Alessandri, fue ministro de Tierras y Colonización, se llamaba en ese tiempo, que se llamaba Bienes Nacionales, que era profesor de Derecho, uno de los tipos inteligentes que conocí en mi vida.
padre de Bruno Felipe, del eléctrico, del ingeniero eléctrico, y casi muy parecido a su padre tenía. Era así, de esa tez, pelo rubio, claro, así, ¿no? No eran albinos, sino que de pelo rubio. Julio Felipe era un hombre extraordinariamente inteligente y fue profesor mío, ayudante de Derecho Civil. Y entonces me dijo, ¿pero qué? No te vayas a Illapel, me dijo. Es un pueblo, me dijo, pucha. Un pueblito nomás, me dijo, pero hay mucha gente, hay tres o cuatro abogados, me dijo, que son todos unos pillos. Y mucho tinterillo, y yo creo que tú harías un gran bien si te fuera a Illapel. Bueno, finalmente me fui a Illapel. Pedí mis vacaciones a la Corfo. Me fui con mi maletita ahí, con las mudas que tenía para ponerme. Porque éramos pobres nosotros, porque mi madre tuvo que trabajar para podernos mantener. Así que ya recibía gente en su casa, generalmente eran estudiantes los que recibía, como pensionistas. Y con eso no. Entonces me fui a ver con mi maletita ahí, con un par de calzoncillos, de ayer, un par de camisas, descolgué de dientes. Y llegué allá a una pensión muy modesta también. Incluso las piezas no tenían piso de tabla, sino que piso de tierra. Pero era limpiecito todo. Y ahí me fui con mis vacaciones. Bueno, todo esto se había preparado, ya la gente sabía que yo iba, Julio le había contado, qué sé yo. Y cuando llegué, ya había una enorme cantidad de clientela esperándome. Bueno. Especialmente campesinos, de las comunidades campesinas, gente muy pobre. Y a algunas no siquiera se les podía cobrar. Pero yo iba con un gran entusiasmo y vocación por mi profesión. Y realmente siempre he pensado que la profesión no es para que uno se haga rico. La profesión es un instrumento que uno adquiere naturalmente para su sustento personal, pero principalmente también para servir a la justicia realmente. Por lo tanto, servir a los que más necesitan de la justicia, que son los más pobres. Así que tenía mucha clientela, pero no ganaba mucha plata, pero lo suficiente para mantenerme y poderle mandar a mi madre, que necesitaba ayuda. Y fui haciéndome de fama ahí y concentrando mucha clientela, incluso de gente más poderosa también, que me entregaban cosas que yo podía atender. Entonces me metieron a mí en política, porque en ese tiempo salió la candidatura de la Falange, participó en una elección parlamentaria en el año 49, ¿sí? En 1949, bajo el gabinete de González Videla, era el presidente, hubo una elección de regidores, se llamaba en ese tiempo lo que se llaman concejales ahora, y antes de eso, Frei había sido candidato a senador por aquí, Eduardo Frei Montalva, que había sido candidato por Iquique, por Tarapacá, había estado en el norte, o sea, también se había presentado por Santiago. Nosotros éramos puras derrotas nomás, nos presentábamos de candidatos sabiendo que íbamos a perder y gastando plata en nuestro bolsillo, porque así era ese partido. La UDI dice que ellos son la nueva Falange, ¿no? ¿No? Ellos nacieron en cuna de oro. La UDI nació en cuna de oro, todos ricos, todos de buena situación económica. Todos. Nosotros andábamos con una mano por delante y otra por detrás. Algunos habría de buenas familias, qué sé yo, pero en general éramos personas pobres, yo era un hombre pobre, mi madre era pobre, yo viví la pobreza, sé lo que es la pobreza. Y sé lo que es no poder comer todo lo que necesita uno para poder alimentarse bien. Entonces,
siempre hice mucho servicio público a través de mi profesión, servicio personal, servicio a la clientela. Porque uno no solamente debe ser una persona que atiende a la clientela para resolver el problema jurídico y sacarle la plata, y era muy fácil sacarle plata a los campesinos. Y eso era lo que hacía de todo abogado, que le hacían las cosas mal y se las dejaban a media, para que al cabo de cierto tiempo tuvieran que volver a arreglar el disparate que ellos habían dejado hecho. Entonces, yo le entregué mucho a la gente, amistad, y creo que ahí tenían mucha confianza conmigo. Hasta hace pocos años, cuando iba por allá, todavía estaban los viejos. Nunca he oído que alguien de la zona de Villaverde, estuve 8 años ahí, se quejara, decía, esto me lo hizo el abogado Fuente Alba y está mal hecho, que sea. Todos puros buenos recuerdos de gente que me cuenta a mí también estas cosas. Así que cuando, como tenía ese prestigio, después que triunfamos con la candidatura de Frei como senador, el mismo Frei también me dijo, no, tú tienes que ir de candidato a regidor, porque era senador por las dos regiones, la tercera y cuarta, en ese tiempo las provincias de Atacama y Coquimbo, esa era la agrupación senatorial. Entonces Eduardo, naturalmente el parlamentario trata de ir creando sus bases políticas con concejales, regidores, tanto. Y ahí me hice muy amigo yo con Frei durante la campaña. Se llamó mucho los lazos. Iba alojada en mi casa cuando iba a Yapel. De manera que fuimos muy, muy amigos, muy amigos. Muy queridos amigos fuimos, siempre. Hasta el día que se murió. Que desgraciadamente yo estaba en el exilio. O sea que no. De hecho son compadres, ¿entiendes? Somos compadres, sí. Eran compadres. Precisamente a raíz de esta campaña parlamentaria, como estaba en mi casa, mi mujer estaba esperando a mi segundo hijo, entonces le dije que fuera mi padrino, y fue el padrino. Fue el padrino de mi segundo hijo, que es ingeniero comercial. Entonces él me empujó también a que fuera candidato a regidor, como se llama. Me presenté y salí. No podía hacer nada uno, porque eso era totalmente en manos de la derecha, ¿no? Había un socialista y yo, que éramos la oposición dentro de la municipalidad de Yabel. Barrían el suelo con nosotros, no podíamos hacer nada. Pero luego viene ya el otro salto, el año 57, cuando usted se presenta, bueno, después al ya candidato a diputado. Claro, después, incluso siendo regidor, ¿sí? Ya pensé, con mi mujer, pensamos trasladarnos de Yapel a una ciudad más importante, que era La Serena. Yo venía siempre a La Serena a alegar mis causas, no le encargaba a otro abogado de aquí a la ciudad, venía yo a alegar mis causas. Y fui creando también aquí un espacio, una imagen, una buena imagen, porque yo me preparaba bien para mis alegatos y siempre me ha gustado hacer clases y los ministros me consideraban mucho. Adquirí fama aquí de ser un buen expositor, un buen alegador en las causas que llevaban a la Corte de Apelaciones. Entonces era un abogado escuchado, porque generalmente los ministros, cuando los abogados son así nomás y supersticiales, cuando más se encarga uno de tomar alguna nota, los demás se dedican a pestañear. Y a mí me escuchaban con mucha atención. Dejé un nombre ahí. Entonces decidimos venirnos a La Serena. Pero se interpuso el padre Hurtado. Porque yo había trabajado con el padre Hurtado en la Acción Católica, era asesor de la Acción Católica. De manera que conocíamos al padre Hurtado, habíamos tenido retiros con ella, habíamos tenido mucha cercanía con el padre Hurtado en la juventud de ese tiempo. Íbamos a retiros ahí en Marruecos,
que se llamaba Padre Hurtado, en ese tiempo se llamaba Marruecos, donde tenían una casa que él creó de ejercicio. Así que yo estaba muy cerca de Padre Hurtado y trabajábamos en las obras de él. Y cuando murió el año 52, murió el 20 de agosto, me parece, por ahí, o el 19, Santa Elena parece que fue. Entonces, todos estábamos preocupados de su enfermedad, estábamos preocupados de su enfermedad, de que se fuera a morir, etcétera, etcétera, en cualquier parte de Chile, los que habíamos sido, de cierta manera, discípulos de él. Me llamaron por teléfono de Santiago como a los 15 días que murió Padre Hurtado. Amigos de allá, porque amigos comunes, que trabajaban con él. En ese tiempo era el director de la acción sindical chilena, la ACIS, que creó él, para servir a los trabajadores y para fomentar el sindicalismo y formar dirigentes sindicales. Era William Thayer, que después se convirtió en un mono, reaccionario intratable. Uf, espantoso, se convirtió en un derechista, pero te juro, miembro juntista, defensor de la dictadura, era lo peor. Era gran amigo nuestro del grupo y fue de la Falange también, y fue ministro del trabajo de Frei. Porque este tipo se dedicó mucho al derecho al trabajo y a lo sindical. Y yo era presidente del partido cuando Frei salió elegido presidente, de manera que entre los dos íbamos nombrando los ministerios. Él se fue ahí a San Francisco de Mostazal, ahí cerca de Santiago, a una quinta de unos amigos de él, y ahí iba yo todos los días la mañana para formar el ministerio. Bueno, pero esto forma parte de muchos años después, ¿no? Y nombramos ministro del trabajo a William Thayer, que fue un pésimo ministro del trabajo. Trataba mal a la gente, llegaba a los trabajadores y a él le gustaba hablar. Hablaba y se paseaba y los trabajadores no los dejaban decir lo que venían a exponer. Bueno, ¿no? Un estúpido. Bueno, esto a propósito de qué? De que el Padre Hurtado está. Ah, el Padre Hurtado. Entonces me llama por teléfono de Santiago y era un amigo, ya falleció también, que trabajaba en la CIS, Patricio Cabrera. Patricio Cabrera de Zombiniac. Oye, me dice, flaco, me dijo, uy, ya. Estábamos con necesidad de un abogado para la CIS en Antofagasta. Y queríamos pedirte a ti que hicieras cargo de la CIS en Antofagasta. Con un sueldito que era para mantenerse la profesión libre, en teoría. Y yo quedé muy impresionado con este llamado, porque a los pocos días que murió el Padre Hurtado, los dos con mi mujer pensamos, este es un llamado que me está haciendo el Padre Hurtado. No me puedo negar. Así eran, tan fuertes eran los vínculos que había, que cambiamos de ruta. Y al día siguiente, yo le contesté, bueno, esto puede decir que el Padre Hurtado me está llamando, así que me voy. Me vine para hacerlo gastar. A trabajar ahí en la acción sindical. Y estuve 8 meses ahí. Alcancé a trasladar a mi familia para allá. Y trabajé con un par de curas jesuitas que eran trabajar en Chuquicamata. Y a hacer sindicalismo, a atender profesionalmente a los sindicatos, a la Salicera, en ese tiempo estaban todavía, los sindicatos de Chuquicamata, había excelentes falangistas ahí, dirigentes, en fin. Se trataba de formar dirigentes sindicales, enseñarles legislación social y atenderlos también en los conflictos.
y me fue bastante bien, pero trabajaba las 24 horas del día. Puse un estudio para ejercer mi profesión, no hubo caso. No había tiempo. Tenía que ir a Chuquicamata, tenía que ir a Tocopilla, tenía que ir a La Salicera, tenía una camionetita, yo me iba solo. Allá me esperaban en las reuniones, qué sé yo. Atendí un conflicto una vez en La Salicera de Perú Valdivia, que eran los asambleístas, eran como 1000, donde había que reunirse con los 1000, hacer el pliego de peticiones y informarlo de la forma en que se iba desarrollando el conflicto, etcétera, etcétera. Pero todo esto no me significaba a mí ninguna ganancia, sino que yo, con 50.000 pesos que me pagaban, pagaba 10.000 de arriendo y no alcanzaba para vivir nomás. Y tiempo para la profesión libre, como yo no tenía. No había tiempo para la profesión. Y además me cayó mal el clima de Antofagasta. Era un clima muy, muy magnético. Yo sentía mucho, soy muy sensible en estas cosas. Y sentía que andaba como electrizado yo todo el día. Me peinaba en la mañana y me salían chispas. Me sacaba la camisa y la camisa se me pegaba al cuerpo, así. Estaba magnetizado y no me sentía bien. Y había dejado unas causas pendientes aquí que tenía que venirlas a alegar. Y volvía para La Serena y cuando venía llegando el avión yo veía aquí algo de verde. Me tocó, además había los tiempos en que no había ni una gota de agua. Y yo soy del sur, me gustaba la lluvia, a mí me encanta la lluvia. Ahí en Concepción de temporales eran espantosas. Entonces decidí claudicar del asunto y venirme para La Serena definitivamente. Y se presentó la oportunidad con un colega que era amigo mío, que me atendía las causas aquí. Vine a alegar unas causas, me mostró su oficina que estaba montando, estupenda, Guillermo Scanterberi se llama, papá de la Marcia Scanterberi, famoso periodista, y nos instalamos juntos. Y me vine. Así que cuando me da el padre Hurtado, que tengo la imagen, siempre la tenía que ir siempre en mi escritorio, pero como pensaba que me iba a ir a mi casa ya porque había un nuevo pedido de alcaldicia, que no lo, el alcalde me dijo que siguiera, me estaba llevando mis cosas y en serio me llevé al padre Hurtado, vaya, que lo tengo en el escritorio. Y entonces le decía, perdóneme, compadre, que lo trauciné yo, lo claudiqué, lo abandoné, pero no podía más. No resistía yo físicamente y además me estaba, como le digo, entregado absolutamente a esto. Además se suponía que los trabajadores a los cuales uno atendía, si uno ganaba un conflicto, de la parte del aumento que tuvieran tenía que dar un porcentaje al abogado, que es lo lógico. Ahí iba mucho un abogado que los atendía y les cobraba tajadas de millones de pesos, porque era un conflicto grandote. Y yo modestamente les cobré 400.000 pesos, me acuerdo que fue una cosa, un conflicto muy grande. No me pagaron nunca. Pero me utilizaban, abusaban conmigo. Tuvieron confianza conmigo, que se dieron cuenta que yo sabía este asunto y además no me dediqué. Cuando yo me dedico a una cosa, me dedico. ¿Eh? Así que cuando me dediqué que era parlamentario, también abandoné la profesión de abogado, me dediqué a eso. Bueno, así que terminé ahí y me volví a La Serena. Pero usted me preguntó algo. Con respecto a la primera campaña política, a la primera campaña parlamentaria del 57. Bueno, esa campaña, uno siempre, como le digo, como profesional, uno pertenecía al partido, por supuesto. Y el partido siempre, a los que éramos, nos veía más capaces, que nos encomendaban cosas, nos nombraban presidente del partido, la localidad, entonces llegué aquí a La Serena y al poco tiempo me nombraron presidente del partido. Y uno trabajaba de presidente del partido, pero mi labor más importante era mi profesión. Y esa era una ayuda, una labor social que hacía yo aparte.
pero no para vivir de ella y dedicarme a ella por entero las 24 horas. Entonces se viene la elección parlamentaria del año 57, un año antes que se fundara el Partido Demócrata Cristiano, el año 57 que Frei sacó la primera mayoría nacional porque se vino para acá, se cambió de Atacama y Coquimbo a Santiago, porque lo hizo. Los 8 años que fue senador por Atacama y Coquimbo, Frei fue el senador más destacado del Senado. Porque él tenía su meta, que era la presidencia de la República, y se preparó, siempre estuvo preparándose, decía grandes discursos en el Senado, se publicaba en los diarios. Entonces el Senado fue una tribuna muy grande para dar a conocer también al partido. Y yo me vine a La Serena, fui presidente provincial. Generalmente las directivas se hacían muy poco, no hacían nada. Y cuando llegábamos nosotros, que veníamos, yo fui presidente provincial del partido, o sea, de toda la región, era la provincia de Coquimbo. Yo era diputado por la provincia de Coquimbo, o sea, desde Pichidangui hasta 80 kilómetros al norte. Toda la región, 40.000 kilómetros cuadrados. Se presentó el asunto, el Partido Conservador se había dividido entre conservadores tradicionalistas, o sea, y conservadores socialcristianos que se acercaron hacia la Falange. Ahí estuvo don Horacio Búgar, en lo socialcristiano ya se había convertido en Horacio Búgar y terminó siendo falangista, demócrata cristiano. Y se produjo la elección parlamentaria del año 57. Y un abogado que había acá, que hay, porque está vivo todavía, pero está enfermo hace como 2 o 3 años, y no se sabe nada, nada de él, Raúl Salamanca. Parece que tuvo algo cerebral, no lo dejan ver. Hasta el extremo que uno se ha olvidado de él, fíjese, hasta hace como 2 años que está postrado en su casa. Lo mantienen. Dicen que habla, que no, pero no se puede. No les agrada que uno lo vaya a ver. Bueno, Raúl Salamanca quería ser candidato por el Partido Social Cristiano, con lo cual nosotros teníamos ya un pacto con el Partido Social Cristiano. Entonces, él pedía la diputación de aquí, de Coquimbo, de la provincia de Coquimbo, para el Partido Conservador Social Cristiano. Y los falangistas de aquí, de la región, de la provincia, dijeron, no, Raúl Salamanca, no tenía buena fama Raúl como profesionalmente, ¿eh? Muy inteligente, pero se dudaba de su corrección. Entonces, no, la falange dijo, por ningún motivo, no tienes que ser tú el candidato, y que yo fuera el candidato, y yo fuera el candidato, y qué sé yo. Y la falange pues, terminó aceptando que yo fuera el candidato. Y yo terminé aceptando ser candidato. Pero puse mis condiciones. Porque yo no estaba en el pic de mi carrera profesional aquí. Porque ya hacía 5 años que me había venido a La Serena. Me iba profesionalmente muy bien. Excelente, bien, bien. Teníamos un muy buen estudio. Y dentro de lo que yo soy malazo a ganar plata, porque soy malazo a cobrar. Así que algo de platita me estaba cayendo. Y como le digo, estaba en la cúspide de mi carrera profesional. Y me cargocearon que tenía que ser candidato. Entonces yo le dije, yo soy candidato. En ese tiempo era la ley con cifras repartidoras. Sistema proporcional, ¿no es cierto? Entonces había cifras repartidoras, qué sé yo. El que sacaba las cifras repartidoras quedaba automáticamente elegida.
si no la sacaba, entonces, y la lista sacaba, qué sé yo, cuatro diputados, candidatos, y uno sacaba así la repartida que había elegido, pero si la lista elegía dos, el otro se elegía, el primero se multiplicaba por dos, en fin, salía automáticamente, multiplicaba su votación. O si era por tres, el primero se multiplicaba por dos, el otro se multiplicaba por. El primero se multiplicaba por tres, el segundo por dos. Entonces yo, eran cinco candidatos, con liberales y radicales. Entonces yo dije, yo voy siempre que me den a mí el segundo lugar. Porque al tercero lo hacían sándwich. A los primeros le ponían pocos votos y a los de abajo le ponían bastantes votos. Entonces, si la lista daba cinco, había uno que sacaba la cita repartidora y quedaba automáticamente elegido. El primero se elegía por cuatro, el segundo se elegía por tres, el tercero se multiplicaba por dos, el cuarto se multiplicaba por uno. ¿Eh? Pero en este caso, el segundo se multiplicaba por dos y el tercero ya no se multiplicaba. Entonces salían los dos primeros, porque ellos dividían muy bien los votos, y los de abajo, ninguno se multiplicaba. Pero entre el falangista y ellos, el que sacaba menos votos era el falangista, así que quedaban automáticamente elegidos los otros. Lo hacían sangre. Así que le dije, yo acepto si me queda en segundo lugar. Si no, no voy. No tengo ningún interés y a mí no me gusta esta cuestión. Yo quiero seguir mi profesión, estoy ganando mi profesión. Y Rafael Agustín Gumucio era presidente del partido en ese tiempo. Empezó la campaña, todas las cosas. Y cuando llegó el día de la inscripción de los candidatos, en la noche había que inscribir los candidatos a las 12 de la noche, el mismo día, me llamó Gumucio, el presidente del partido, y me dice, Renan, me dije, estoy con Hugo Cepeda y con Hugo Miranda, el presidente del Partido Radical y del Partido Liberal. Dicen que no aceptan el pacto si tú no aceptas el tercer lugar. O sea, hacerme sándwich. Acá leí los dos primeros y los tres de adelante. Esa lista dio cinco. Entonces le dije, Rafita, yo no voy de candidato si no voy en el segundo lugar. Pero que se va a romper el pacto. Hablaba por teléfono que duraba una hora, pues, discutiendo esta cuestión. Y yo le decía, mira, no, si no. ¿Por qué no buscan otro? Porque si está Hernán Tirado, está Jaime Varela, está Fernando Illanes, hay otras personas aquí que pueden ser candidatos. Además, yo no tengo plata para candidatura ni ninguna cosa. No, tiene que ser tú, tiene que ser tú, tiene que ser tú. Entonces, según me informó Gumucio, me dijo, mira, aquí estoy con el presidente del Partido Liberal, el presidente del Partido Radical, y dice que no hay pacto si tú no aceptas el tercer lugar. Le dije, Rafita, lo siento mucho, pero yo, si soy candidato, voy en el segundo lugar. Si no, no voy de candidato. Pero es que se va a romper el pacto y me ha dado argumentos. En fin, fue una conversación telefónica muy larga. Yo le dije, no, en esas condiciones yo no voy, yo no tengo interés en ser diputado, yo estoy ejerciendo mi profesión. Y si voy de diputado es para ser diputado. Si no puede ser ese lugar, busca otro por Rafa, busca otro. Si hay tantos falangistas aquí en la zona. Busca a Raúl, a Jaime Varela Chadwick, que falleció hace pocos días, muy amigo, abogado, que ya lo habían echado por saco una vez. Busca a Hernán Tirado, que en ese tiempo era un dirigente local de acá, muy buen orador. En fin, pero yo voy en el segundo lugar. Hasta que al final me dijo, bueno, aceptaron, me dijo. Aceptan que vayas en el segundo lugar. Muy bien, entonces voy de candidato. Pero me dijo, tienes que sacar por lo menos 1.900 votos. Por cada voto menos que saque, tenemos que pagar una multa de X pesos. Y en este momento yo estoy entregando un cheque a los dos, en garantía
que se hará efectivo por la votación que tú saques de menos. De que sacas 1.800 votos, 100 votos a tantos miles de pesos cada uno, esa es la multa que tengas que pagar. No creo que hayan hecho cheque ninguna de estas cosas, para hacerme... No, le dije yo, vamos a hacer el empeño de los 1.900 votos. Éramos un partido pequeño nosotros. Y se dio la elección y saqué más de 1.900 votos. Así que no hubo necesidad de hacer efectivo el cheque. Y salí elegido diputado, porque la lista dio 5 diputados. Salió abajo Hugo Cepeda, que se echó la cifra repartidora, digamos, calculada matemáticamente, se echó 4.000 votos. Digamos. Cifra repartidora queda automáticamente elegida. Entonces, después se multiplica el primero por 4, el segundo por 3, ese era yo, el tercero por 2, y los otros dos quedan peleando a mano el que saca más votos. Entonces yo me multipliqué por 2, por lo tanto superé los 4.000 votos y quedé elegido diputado. Iban de candidato a senador en este tiempo Raúl Marín Balmaceda, en esa misma época, Raúl Marín. Y después nos encontramos en el Diario del Día y nos felicitamos recíprocamente. Era muy caballero Raúl Marín Balmaceda. También un hombre muy vehemente, muy entregado a la causa. Era de esos políticos a la antigua, ¿verdad? Entregado a su idealismo, a su partido, a las ideas de su partido, un romántico. Y don Renán, siguiendo en esa línea, la vida del Congreso, ¿cómo la recuerda? ¿Cómo recuerda los tiempos eso de parlamentario? Usted integró muchas comisiones parlamentarias. ¿Cómo era eso, trabajo parlamentario? Yo lo encontré muy interesante la vida parlamentaria. Y cuando me meto en una cosa, a mí me gusta hacerlo lo mejor posible. Entonces, como fui elegido diputado, dejé mi estudio profesional. Me quedé nada más que con las cosas que tenía pendientes para terminarlas y no ejercí más la profesión. Me quedé con unos 3 o 4 juicios mineros que tenía grandotes, que gané. Me gané unos buenos honorarios ahí, unos juicios de unos niños, los hermanos Aguirre, de Yabel, que tenían unos minerales muy buenos ahí que arrendaban, tenían varios juicios que yo se los gané, yo los atendía al abogado de ellos. Y con ese honorario me compré una casa en Vitacura. La vida parlamentaria la considero muy interesante yo, cuando se toma en serio y se trabaja, es muy interesante. Claro, de 150 diputados, en ese tiempo que eran 150 diputados, los que realmente están permanentemente distinguiéndose e interviniendo en los debates, ya sea en debates políticos o debates sobre las leyes que se presentan, que se, eran 30 o 40 de los 150. Los demás asisten, votan, se preocupan de sus provincias, son regionalistas, andan preocupados de la reelección, la diputación para ellos es otra cosa, es un oficio. Entonces, a mí me gustó, me metí bastante, hubo asuntos muy interesantes en que me tocó intervenir, ya no me acuerdo ya, tuve 8 años de diputado. Siempre estuve en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, porque era mi competencia y ahí se trataban casi todas las leyes pasadas por esa comisión, ¿eh? Generalmente. Hubo debates muy interesantes y después en el Senado, mejor todavía. Senado era una tribuna realmente selecta. Los grandes debates se llevaban efecto en el Senado.
hasta los diputados iban a las sesiones del Senado a oír los debates que se producían entre los senadores en ese tiempo. Estamos hablando del año 64 al 73, que yo fui, 65 al 73, que yo fui senador, senador, claro. Así que me tocó un periodo muy ágil, todo el gobierno de Frei, en que fuimos objeto de la oposición de la derecha y de la izquierda, y teníamos que defendernos. Entonces, ahí estábamos permanentemente metido en este asunto. Además, a mí me tocó ser presidente del partido, ¿no? Muchas veces. Me tocó ser presidente del partido 7 veces. La primera vez, cuando en el segundo periodo de diputado, el año 61, me nombraron presidente nacional del partido y sucedía a Eduardo Frei Montalva, que era el presidente antes. En realidad, hubo un congreso internacional de la democracia cristiana, no sé si es el año 60, por ahí, y se nombró presidente del partido a Eduardo Frei, de común acuerdo por todo, para que presidiera el partido durante ese congreso internacional, como una persona de más prestancia política y más prestancia internacional tenía Frei ya. Entonces, él presidió, naturalmente se nombra presidente del congreso al presidente del partido sede, en la sede. Como Chile era la sede, se nombró a Eduardo Frei presidente del Congreso. Y después que terminó el Congreso, él se retiró de la presidencia, vino la elección, y generalmente el partido, los presidentes eran o Frei, o Elwin, o Tomis, o Carmona, o Frei, o Carmona, o Elwin, se repetían, repetían. Entonces los diputados de esa época, el año 61, dijeron, tú tienes que ser el presidente del partido. A mí me ha tocado que me indiquen a mí, yo tampoco aspiraba a ser presidente del partido, no se me pasaba por la mente ser presidente del partido. Siempre consideraba yo que eran cosas que me quedaban grandes. Entonces, había hecho un buen papel en el 57 y el 61 en la Cámara, porque yo soy estudioso, intervenía en los debates, en las leyes, en la discusión de las leyes, etc. Hacía algunos discursos. Entonces todos los diputados dijeron, tú tienes que ser el presidente del partido, tenemos que sacar gente nueva. Hay que reemplazar a lo mismo que pasa ahora, hay que reemplazar a las generaciones anteriores, tienes que ser el presidente del partido. Y efectivamente fui. Llegó a la Junta Nacional, se produjo la votación, digamos. Fue prácticamente por unanimidad, porque hubo 7, creo que hubo 7 votos en contra y todo el resto fue a favor. Frei no quería que yo fuera presidente del partido. Éramos muy amigos, como digo, con Frei, siempre tuvimos mucho cariño, pero teníamos diferencias políticas. Porque nosotros éramos en ese tiempo partidarios de la Concertación. Creíamos que lo único que había para que pudiera tener un gobierno democrático era que había que hacer pactar con los socialistas y hasta con los comunistas, los radicales, para formar una mayoría. Éramos concertacionistas desde esa época nosotros. Radomiro Tomis era también de esa tesis. Y entonces en eso discrepábamos, porque nuestros discursos iban inclinados hacia ese lado, haciendo un llamado a las fuerzas políticas afines, que teníamos las mismas aspiraciones y cosas comunes, para que nos pusiéramos de acuerdo, qué sé yo, y nos reuniéramos y afrontáramos las luchas electorales en contra para derrotar a la derecha de este país. Y hacer las transformaciones que se requerían, económicas, sociales, políticas, culturales, de hacer progresar a Chile. Así que nosotros fuimos realmente los primeros concertacionistas en Chile. Esa es una idea no de ahora, no es nueva, es de entonces. Todos los discursos de Tomis, el primer discurso que yo dije como presidente nacional de partido fue en un teatro que queda en la calle Nathaniel, a la entrada de la Alameda.
¿cómo se llama? Continental. Que era un cine después. Un cine, claro. Bueno, ahí hicimos una concentración de la juventud universitaria. Yo dije, mi primer discurso lo hice ahí. Y ahí, en ese discurso, planteé la tesis de la unión de las fuerzas políticas y sociales para transformar este país. Y me acuerdo que al día siguiente o a los 2 días recibí una carta de mi amigo querido Patricio Elwin, en quien me llamaba la atención por esta posición que yo tenía, me refutaba, en fin, etcétera. ¿Cómo nos íbamos a unir con los marxistas? Y bla, 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 bla. No le contesté la carta yo. Querían ejercer cierto patrocinio sobre mí. Yo era de lomo duro, así que no. Era difícil tomarme a mí. ¿Eh? No. De manera que, como le digo, eso es muy interesante. Los primeros que organizamos y partidarios de la concertación fuimos nosotros. Y cuando fuimos para la elección presidencial del año 70, yo fui presidente del partido 60, hasta el 65, y después fui de nuevo al 68, por ahí. Entonces, nosotros iniciamos conversaciones con... tratamos de iniciar conversaciones con la Unidad Popular, digamos, ¿no? Para ver la posibilidad de tener un solo candidato común y un solo programa común. Y tuvimos conversaciones. Ellos le dejaron este encargo a los agrarios laboristas. Me acuerdo que en ese tiempo eran Montero, que era presidente, me parece, del Partido Agrario Laborista, que estaban con los partidos de izquierda en ese tiempo en combinación. Tuvimos varias conversaciones para tratar de formar, y nosotros lo proponíamos, que el que sacara más votos en la elección, esto fue el año 62, el que sacara más votos en las municipales, ese llevara el candidato presidencial. En 63 hubo elección de regidores. Y la elección presidencial era el año 64. Entonces, tuvimos conversaciones para ver si nos hacíamos una sola agrupación. Y por supuesto que los socialistas no pensaban en esa cuestión. Pero nosotros le hicimos el empeño, por lo menos, para dejar constancia. Y además estábamos seguros de que íbamos a ganar la elección de regidores también. Entonces, el que saca más votos y se elige presidente de la República. Pone el presidente de la República, candidato. Bueno, no resultó. Y la concertación se vino a formar en el año 89. Pero ya venía esto madurando desde hace muchos años. Incluso en el extranjero, estando exiliado yo en Venezuela, Bernardo Leighton estaba exiliado en Italia, habíamos varios. Todas las dirigentes de la Unidad Popular, de los comunistas, de los socialistas, etc. Teníamos en Caracas el Club Caracas, le llamamos, en que estábamos todos metidos. Sergio Vidar, muchas personas. No me acuerdo en este momento todos los nombres. Incluso hicimos un folletito proponiendo un programa de gobierno para los próximos años en Chile. Y esas reuniones eran concertacionistas. O sea, estábamos todos los partidos ahí, hasta el Partido Comunista. Y el objetivo que perseguíamos era unir a todas estas fuerzas bajo un solo objetivo, un solo programa, que fue lo que pasó con la concertación. Eso fue la concertación. Eso nació allá, en el exilio. Allá nació la concertación. Después la pescaron acá.
Tuvimos una reunión en Venezuela, que se llamó la reunión de Colonia Tovar, porque era en Venezuela, en un pueblo que se llamaba la Colonia Tovar, que era una colonia alemana, y quedaba como a 2.000 metros de altura, está fresquito ahí. Un lugar muy bonito, lleno de inmigrantes alemanes que viven ahí. Es como una ciudad alemana, en que se hacen cosas muy lindas y comida también estupenda, y para ir a pasear ahí, a pasar unos días de descanso, ellos recibían gente. Era muy agradable, muy agradable. Y ahí se hizo una reunión, patrocinada por la Fundación Ebert, la Fundación Demócrata. La Fundación Alemana, Ebert. En Alemania, estas fundaciones son financiadas por el gobierno alemán. Una fundación demócrata cristiana, que era Conrado en la agua. Konrad Adenauer, la Fundación Adenauer, la Fundación Ebert, de los socialdemócratas, y había otra de los liberales. No me acuerdo cómo se llamaba esa fundación. Incluso tenía una representante aquí en La Serena que estuvo, era muy trabajadora, muy. Nos hicimos muy amigos con una señora alemana, una chiquitita cojita. Bueno, entonces en la colonia Tovar se produjo por lo siguiente: cuando estábamos en Chile y ya se había dado el golpe militar. Yo estaba en mi oficina ahí, me instalé en una oficina con Belisario Velasco y en los altos en el entrepiso, en Banderas con Huérfanos, donde estaba el Café Haití antes. Ahí estaba el Café Haití, en Banderas con Huérfanos. Ahí está el pasaje Edward, ¿cómo se llama? Sí. Bueno, a la entrada ahí, en el entretecho, tenía, en el entrepiso, tenía oficina yo con varias personas más. Ahí estaba la notaría Saldívar también, el padre de los Saldívar. Entonces me fue a ver a mí el representante de la Fundación Ebert. No me acuerdo el nombre en este momento. Y fue a hablar conmigo para decirme que la dictadura quería obligarlos a cerrar la oficina que tenían ellos en Chile, en Santiago. Y a pedirme que yo, como senador o ex senador, le escribiera una carta al presidente de la Fundación Ebert, que era socialdemócrata, y yo soy demócrata cristiano, de la fundación, más afiliado a la Fundación Adenauer. Entonces, para que yo le pidiera al presidente que no cerrara la oficina. Y efectivamente le mandé una carta, que se la entregué a este mismo joven, la hizo llegar, y me contestaron diciendo que, en atención a la petición que yo hacía, porque según ellos tenían muchas simpatías entre ellos, en fin, se iban a quedar un tiempo más. Y estuvieron como un año más. Pero la dictadura los hostilizaba mucho. Y seguramente que los iban a echar al final. Pero era difícil porque estas fundaciones, como les digo, están patrocinadas por el gobierno alemán y financiadas por el gobierno alemán. Les asignan una cuota y son instituciones muy poderosas económicamente, porque están financiadas por el gobierno alemán. Aunque sean opositoras, porque la alemana está financiada también. Es un sistema que tienen ellos allá para ayudar a los partidos políticos, a la formación de los partidos, porque estas fundaciones se dedican a la formación de nuevos políticos, fundamentalmente. Entonces, como les digo, aceptaron, se quedaron un año más, pero finalmente tuvieron que irse. Y antes de irse, este joven fue de nuevo a hablar conmigo,
a decirme, ¿qué podemos hacer, don Renán, nosotros? Porque nosotros nos vamos, pero ¿qué podemos hacer por Chile? Mire, le dije, yo le voy a dar una idea. Yo creo que lo que usted tiene que hacer, o ustedes tienen que hacer, es convocarnos en el extranjero a todos los dirigentes políticos de los distintos partidos políticos para que tengamos una conversación y estudiemos en conjunto cómo podemos derrotar a la dictadura. Ese sería un gran papel que podría hacer, juntarnos al aceite con el vinagre, júntennos en el extranjero para que estudiemos la situación chilena. Yo fui expulsado a fines del 64, desde el 74, y me fui a Costa Rica. Y cuando estaba ahí en Costa Rica, recibí una carta de la Fundación Ever, de mismo un joven, que me dice, don Renán, me dice, su idea, la Fundación Ever está dispuesta a llevar su idea adelante. Así que vamos a organizar una reunión en la colonia Tovar, en Venezuela. Yo estaba en Costa Rica, después estuve en Venezuela. Pero en ese tiempo yo estaba en Costa Rica. Y organizaron esto. Aniceto Rodríguez en su libro cuenta esto también, lo mismo que estoy contando yo. Y Aniceto cree que él fue de la idea, o se atribuye a esta idea. Y yo cuento el cuento en el libro mío con una carta de respaldo de donde yo propuse esta idea, de la contestación de la Fundación E. Bueno, pero en ese tiempo, como yo no soy de la Fundación E, a Niceto Rodríguez, que es del Partido Socialista y son afines con la Fundación E, naturalmente le encargaron a Niceto que él se encargara de organizar esto o a cooperar en la organización de este asunto. Eso sí que fue efectivo. Entonces ahí asistimos a esa reunión, los socialistas, los radicales, los democratacristianos, pero no el Partido Comunista, porque la Fundación no quiso el Partido Comunista. Todos los partidos, menos el Partido Comunista, porque ellos no son, son anticomunistas también. Así que estuvo ahí en esa reunión Aniceto Rodríguez, Clodomiro Almeida, dos socialistas, estuvo Joaquín, Carlos Morales Abarzúa, radical, Hugo Miranda Ramírez, radical, Sergio Vitar, Bernardo Leighton, Gabriel Valdés, subrepticiamente porque él era funcionario internacional y no podía aparecer en ninguna parte de estas cosas, de manera que no sale la foto ni en ninguna parte, pero estuvo Gabriel Valdés, La Negra Lazo, por los demócratas cristianos está Bernardo Leighton, Esteban Tomis, hijo de Ramírez Tomis, y yo, pues. Nos juntamos todos. Todos los partidos. Menos el Partido Comunista. Bernardo Leighton estuvo con la Anita, con su señora. Y había un diputado alemán socialdemócrata que me decía a mí, pero ¿por qué te insistía tanto en que tú eres Partido Comunista? Nosotros no, bla, bla, bla. Y fue una reunión muy provechosa porque ahí se aclararon entre Aniceto Rodríguez y Clodomiro Almeida, tenían su situación media dificultosa entre ellos porque tenían opiniones distintas sobre cómo abordar este problema. Y digamos que en esa reunión como que se acercaron, Aniceto llegó a un discurso escrito, lo demás fue todo
exposiciones. Yo fui el que partí con las exposiciones, me encargaron a mí que yo hiciera una relación. Usted, el autor de esto, puede ordenarme, así que diga qué objeto tiene esta reunión. Así que yo hice una exposición, cuál era el objetivo de la reunión. Y después estuvimos ahí, alojamos incluso, tuvimos 2 días. Y sacamos una declaración. Bueno, esta reunión era absolutamente secreta. Pero había un camarada periodista demócrata cristiano, el guatón. Se me olvidó. Eran 3 hermanos periodistas. Este era O Caranza. El guatón O Caranza, que vivía en Venezuela. Y este guatón, como buen periodista, nosotros le confidenciamos creyendo que iba a guardar el secreto de esta cuestión. Y cuando estábamos en la reunión al día siguiente, nos llega el diario, la primera página. Gran reunión de la oposición, qué sé yo, de los partidos democráticos chilenos. Salía la fotografía mía, de Bernardo, estaba la fotografía. Y esto se supo, por supuesto, en todas partes del mundo, pues. Y por lo tanto en Chile. Entonces después recibimos unas cartas, pues, del Chico Saldía, que parece que está presidente del partido, está Elwin. Y después parece que lo sucedió al Chico Saldía. Pero tanto Elwin como el Chico Saldía hicieron declaraciones en la prensa chilena, grandes titulares. Elwin le tira las orejas a Bernardo Leighton, qué sé yo, en que nos condenaban absolutamente por el hecho de que nos hubiéramos juntado con los marxistas. Así se escribió la historia en Chile. Y que poco menos que iban a estudiar nuestra expulsión de la democracia cristiana. Entonces, cuando terminó la reunión, yo le dije a Bernardo, oye, ¿qué te parece? Yo le voy a mandar una carta al presidente del partido, parece que era Edwin, ¿no? Al presidente del partido informándolo de esta reunión. Pues, aunque nosotros estamos aquí a título personal, podemos hacer lo que queramos a título personal, no estamos en representación de la democracia cristiana, para que se informen de lo que se trata y qué es lo que pasó. Y la reacción fue esa. Condenarnos públicamente, ya lo hicieron en forma pública para ganarse la simpatía de la Junta Militar. Decían, estos gallos no están con los comunistas, son los Fuente Alba, Leighton, esos son los gallos. Le sacaron la mugre en los diarios. La niña esta, es que no, muy amiga, somos amigos todavía, con la Oyarzún, que fue tan regalona Allende después, y la otra niña que se mató en un accidente aéreo aquí, en La Serena, aterrizando. Se equivocó el piloto, en lugar de aterrizar en la cancha, aterrizó en la Silvia Pinto. Que era, la Silvia Pinto era como la gran entrevistadora de esa época, como es hoy día la, ¿cómo se llama? La Raquel Correa. La Raquel Correa, era la Raquel Correa de aquella época. A mí me hizo entrevistas en el Mercurio cuando era presidente del partido y éramos muy amigos. Siempre en el Senado, ella vivía en el Parlamento, hacía mucha política, periodismo parlamentario, digamos, político. Y yo, como era presidente del partido, siempre nos sentábamos ahí en unos sofás que había en los pasillos del Senado, conversábamos, nos reíamos. Y después me sacaron la contumelia estas niñas. Se me hacían unos ataques feroces por los diarios, increíble. Después me he encontrado con la Yarsun, con la María Eugenia Yarsun, como si no hubiera pasado nada. Nunca le he dicho que te portaste mal, no. Bueno, tan amigos como antes, besuqueo y abrazo y todo lo demás. ¿Ah? Más fresca esta diabla. Bueno. Así que grandes enemigos de esta idea de la concertación, pero repudiada absolutamente.
por Elwin y por Saldívar y por todo eso. Bueno, yo les mandé una carta, que creo que la publicaron después, que, echándole periquitos a todos, especialmente a Carmona, que consideraba yo que era uno de los más cercanos a la Junta Militar, y que algo se había metido en esto, ¿no? Una carta con alguna grosería de por medio. Está bien, publicada. Y entonces, siguieron las cosas su curso. El grupo Caracas, este que le hablo yo, funcionaba toda la semana. Nos reuníamos para intercambiar ideas. Generalmente nos reuníamos en la casa de Sergio Vitar. Sergio Vitar nos invitaba a su casa, tenía una casa muy bonita. Sergio tiene su buena situación económica, tenía una industria yo también de papeles murales, ¿no? Una o dos industrias tenía ya. Son poderosos. Entonces, un hombre muy agradable con la Eugenia Irmas, que es su señora, que es muy dije. Así que, gran amistad. Y ahí nos reuníamos a discutir. Y terminamos con un documento que yo lo tengo. Está impreso, digamos, un folletito, donde proponemos la alternativa de gobierno para la dictadura militar. Así se fue gestando la oposición y uniendo a la oposición. En el extranjero nació la idea de la Concertación. Acá eran absolutamente enemigos de la Concertación, en esa época, posjunta. Después del año 88, por ahí 87, empezaron a darse cuenta de que había que buscar ese camino. Porque había gente en Chile que también era partidaria de lo mismo, ¿no? Y todas estas cosas fueron influyendo y finalmente Elwin, que era el más anticoncertacionista del mundo, antimarxista y anticomunista, ¿no?, terminó siendo candidato presidencial, elegido por ellos. En la Concertación y gran líder de la Concertación, y fue un gran presidente de la Concertación. Cuando yo volví del exilio del año 83, la Fundación Valentín Letelier, que es una fundación que tiene el Partido Radical, que presidía Chávez, Jacobo Chávez, organizó un seminario, también sobre un seminario político, para ver qué se podía hacer. A mí me invitaron a ese seminario. Y yo en mi discurso planteé esta idea que ya había surgido de la necesidad, no de la unidad, porque siempre se ha hablado de la unidad, de las fuerzas sociales y políticas, de la unidad. La unidad no es posible. Ser uno, si varios se convierten en uno, es porque desaparecen varios, todos los varios, y se convierten en una persona, con una sola idea, una sola doctrina. Eso no es posible porque tenemos filosofías distintas, concepciones de la vida distintas, soluciones distintas, etc. Lo que tenemos que hacer es concertarnos. O sea, ¿qué es lo que es concertarse? Ponerse de acuerdo para realizar determinados objetos comunes. El principal objeto, la democracia. Y las reformas económicas, sociales, etcétera, etcétera, en que estemos de acuerdo. Entonces firmamos, nos concertamos, ponemos todas nuestras voluntades al servicio de estos objetivos comunes. Y esos objetivos comunes constituyen el vínculo de la unión. Pero nadie pierde su identidad. Yo sigo siendo demócrata cristiano, con mi filosofía demócrata cristiana, con el humanismo cristiano, con la doctrina cristiana. Usted sigue siendo marxista,
ya desapareció los marxistas-leninistas, ya, marxista. Y usted será positivista, qué sé yo, cualquier cosa, lo que quiera. Cada uno conserva su identidad propia, su filosofía propia, su pensamiento doctrinario propio, su biología propia. Pero estamos de acuerdo en estas cosas, en que hay que restituir la democracia, en que hay que hacer tales iguales cosas, que fue el programa de la Concertación. Ese programa se agotó, por eso que la conversación anda dando bote. Porque no tenemos ahora un programa común. Tenemos que hacer un nuevo programa en común, con objetivos comunes a realizarse dentro de los próximos 5, 10, 15, 20 años. Eso es lo que falta, por eso está tan desordenada la Concertación. Porque se acabó el programa de objetivos comunes. Entonces andamos como sueltos. Cada uno quiere hacer lo que quiere y proponer la idea que se le antoja y tira un proyecto por allá y el otro tira su proyecto por acá. Porque falta que la Concertación de nuevo haga el programa y señale cuáles son los objetivos comunes que podemos desarrollar de aquí al futuro. Modernizar. Entonces Chausson pescó esta idea en este seminario que le digo yo. Después me fue a ver a mi oficina y me dijo así, que usted, don Renan, cree que hay que concertarse. Le dije, le di una copia de mi discurso. Y él lanzó la idea del nombre de la Concertación. Jamás dijo que era yo el de la idea de la Concertación. ¿No? El nombre, digamos. No, Jacobo, ¿cómo se llama este cabrón? Jorge. No es unidad. La unidad no es posible. Nadie se va a disolver aquí para hacer nuevo. Es concertarse, la Concertación. Y de ahí salió el nombre de la Concertación, de ese seminario de la Fundación Bernardino Lelier. Bueno, y ahí estamos funcionando y si la Concertación actualmente está dando bote, es lo que digo, porque es la falta de un programa común para los próximos años. Y es lo que une. No estamos unidos por la filosofía ni por ideas, estamos unidos por objetivos comunes. Si realizaron los objetivos comunes, tienen que venir otros. Un programa común. Por eso que es muy importante el programa presidencial de la Concertación. Porque aquí el que salga de presidente de la República no va a tener un cheque en blanco para hacer lo que se le antoje a él. Sino que ese que salga de presidente de la República tiene que cumplir el programa de la Concertación, aceptado por todos los partidos políticos que integran la Concertación. Ese es el compromiso, ese es el vínculo de unión. Y lo que se vaya acordando durante el transcurso del tiempo, la Concertación se reúne, irá amaduando nuevas cosas, irán acordando hacer nuevas cosas, ¿cierto? Porque esto es dinámico, no es estático.